have some sepia tone loving. Como todos los años, el Colegio San Javier realizó su semana y por supuesto todos los colegios de Yerbabuena y del centro también participan en diferentes actividades y disciplinas. Mumi estuve ahí disfrutando de la última noche del cierre de la semana, así que disfruten de esta siguiente nota. Y acá me encuentro en otra edición de la Semana del Colegio San Javier. Esta es la semana 2014 y tenemos una cosa diferente que no me pasó nunca. Me entrevistaron a dos chicas que son las presidentes, una presidenta y otra secretaria general, que no eran del Colegio San Javier. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. ¿Cómo fue tu experiencia de, bueno, cerró tu colegio, ustedes vinieron acá a integrarte y ahora llegar a ser una de las presidentas del centro de estudiantes? Y al principio fue difícil, pero porque se nos cerraron, no fue elección nuestra cambiarnos. Pero el colegio es muy lindo, la gente también, entonces fue fácil adaptarse y sentirse identificada como para representarlo en el centro de estudiantes. Y hoy en la semana es noche de coreografía, me encuentro con Lua, ella es la encargada de coreografías. Contanos cómo fue el armado de esta noche. Bueno, fue muy difícil y bueno, gracias a Dios salió todo bien y bueno, acá estamos, que salga todo perfecto, ojalá. Disfrutando de la noche, hay 20 coreografías, me imagino que se va a disputar, alguna va a estar muy buena, van a estar muy peleadas porque ya se van conociendo entre las semanas del colegio. Sí, sí, hay un nivel muy bueno de todas las coreos, así que bueno, tiene una tarea difícil esperada. Ya que me encuentro con la profesora tutora del Centro Estudiante Segundo Año que está en este cargo, ¿cómo se siente trabajar con los chicos en algo tan importante para ellos? La verdad que muy contenta, es un mecanismo de participación que tienen los chicos, se desenvuelven con total normalidad. Mi función es coordinarlos, enseñándoles a hacer, redactar notas para presentar en distintas instituciones que necesitamos, por ejemplo, en la policía, en la municipalidad de Yerbabuena. También verificamos el estatuto, el reglamento, para que esta jornada se desenvuelva con total normalidad. Vemos también la posibilidad de ayudar a alguna entidad benéfica con lo recaudado, de colaborar con algunas inquietudes de los alumnos. Tenemos una función de intermediar entre el alumnado y las autoridades, entre los profesores. Los chicos tienen un buzón de ideas donde año a año se van renovando. Esas ideas son muy importantes para después tener una hermosa semana en la institución y poder recaudar algunos fondos para mejorar algunas necesidades que tenemos en la institución y en la entidad benéfica. Como veo, usted lo vive de la misma manera que los chicos, la misma intensidad de llegar al final y que esté todo bien, me imagino que es una satisfacción tanto para usted como para los chicos. Esa es la gran satisfacción y que ellos sientan que en esta Argentina vale la pena seguir participando y que unidos entre todos, uniendo fuerzas, uniendo esfuerzo, podemos generar grandes cambios en nuestra sociedad. Ese es el objetivo principal de nuestra semana, de nuestro centro de estudiantes y de esta institución. Este es mi pequeño desliz de la semana. Como se acerca el Día de la Madre y ustedes están pensando qué regalarle a su mamá, yo les ofrezco una taza de pequeño desliz ideal para sus mamás. Quédense ahí y sigan disfrutando mucho más del Rincón de las Pepas. Date el gusto de volver. Bluebell, siempre juntos.
curso va a tomar tu vida? En Club Capelli Studio tenés un mundo de posibilidades. Estudia peluquería, maquillaje profesional, manicuría, estética corporal, pediestética, depilación, masoterapia, cosmetología, aparatología corporal y facial. Club Capelli Studio tiene extra beneficios para vos con inscripción gratuita abierta todo el año y derechos de exámenes sin cargo, 100 pesos en órdenes de compra todos los meses y regalos de bienvenida con cada inscripción. Club Capelli Studio, especialistas en belleza.